Hablando de conector, no podemos dejar de conectar a Miriam Molero. Bienvenida, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Bien. Está muy concentrada. Mucho más saludable de estimular el cerebro, que es la lectura. Que uno puede, leyendo, olvidarse un poco de los gustos y de comer también. Sí, pero es verdad que los lugares de placer no como que encienden determinadas zonas. Si, por ejemplo, a vos te gusta leer como a mí, yo veo un libro y se me activa una zona de placer. Encima es la misma zona que activa en algunas personas, lamentablemente, la adicción a algunas sustancias o a la comida. O sea, que mejor lo podemos reemplazar. En por vez de desde ya. ¿Ves? Leer adelgaza. Leer adelgaza. Leer adelgaza, se puede decir perfectamente. Perfectamente. Bueno, hoy vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con una sugerencia para aquellos que están en el interior, que no tienen posibilidades de conseguir libros. Viste que nosotros siempre tratamos de decir, a ver, ¿no tenés una librería cerca? Tenés el ebook. Vos podés comprar online, podés comprar digital. Ahora, si sos como Karina, que el papel agarrada el siglo pasado. Sí, así tenemos otra posibilidad. Les quiero mostrar un club de lectura que se llama Escape a Plutón. En la producción tienen la página online para que la podamos navegar. Les voy a contar, ahí se está viendo. Escape a Plutón es un club de lectura que vos tenés dos opciones. O te suscribís totalmente gratis o te haces socio y pagás una mensualidad que creo que son 100 pesos. Y todos los meses ellos te recomiendan un libro y te lo mandan por correo a cualquier lugar del país, capital, Gran Buenos Aires o cualquier lugar del país. ¿Qué es lo importante acá? Es cierto que tienen ciertos descuentos, pero lo importante es que es como una especie de curaduría. A ver, Escape a Plutón tiene unas recomendaciones de libros excepcionales. Son grandes, grandes libros. Muchos son de editoriales independientes. O sea, que lo tenés que ver como un poco, ¿viste? Como esos clubes de vino que te van mandando a vos esas cepas especiales que vos no podrías elegirlas si estás en el supermercado o si estás en una vinería, porque no sabés. Bueno, esto también es lo que se agrega en este club, que todo lo que ellos te van a seleccionar va a ser bueno. Tienen que navegarlo, investigarlo, Escape a Plutón, ver que también tienen ofertas, porque además de la posibilidad de la compra del libro, te ofrecen, por ejemplo, de Eterna Cadencia, que yo traje acá tres libros que vamos a repartir. Uno lo leí, otro no y otro lo tengo por la mitad. Ajá. Para que no me pregunten porque siempre me chusmean. Tenés, ahí el lanzamiento del mes es Claire Keegan, que es Antártida. No es un libro nuevo, pero es un libro porque fue muy premiado. Claire Keegan es una cuentista más mala que las vinchucas. Es mala, o sea, fría, pero escribe como los dioses. Ahora, tiene una maldad. ¿Pero vos la conocés personalmente? La he conocido. O uno la ve cuando la trata. Estuvo en Argentina, ¿no? Pero yo digo, a través de lo que escribe. En el sentido de los textos. Ah, es de una dureza. Jodida. Sí, tremenda. Malvada. Pero es fría. Por eso, además, me encanta que su primer libro se llame Antártida. Porque es la mina. Okay. Es autorreferencia. Es la mina, claro. Bueno, también Eterna Cadencia tiene, si mira en otra solapa, en los beneficios y oportunidades, a través de este club de lectura, si te compras dos libros de Eterna Cadencia, ellos te mandan tres, uno de regalo. Y Eterna Cadencia, que son los libros que les pasé a ustedes, además de ser una muy buena editorial independiente y de tener una librería preciosa en Palermo, tiene realmente un montón de libros que valen la pena en su catálogo, que podés comprarte dos y tener un tercero y ninguno es bueno. Por ejemplo, el que tiene Karina, que es el de Stephen Dixon, yo se lo recomiendo para todos los que aman escribir. Porque ese libro es de cuentos, pero tiene una cantidad de técnica literaria que yo lo tengo todo escrito, todo subrayado, todo marcado. Y es un libro que no lo he donado. Ese libro queda en mi casa, por ejemplo. Ahora tenemos Adrián con Kobo Abe, que es un japonés, el mapa calcinado. Ahí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque es un policial, pero es un policial japonés. Ah. O sea que imagínate cómo es el policial japonés. Hablan poco. Está todo como mucha cosa, no hay pistas, el detective es contratado por una mujer, la mujer no sabe que el marido desapareció hace 6 meses, tardó un poquito en a buscarlo, hace 6 meses, pero aparte desapareció. ¿Se va a comer a puchos? No, desapareció al lado de una alcantarilla.
al lado de una alcantarilla, desapareció, pero no hay una pista de nada. Y el único que investigó algo es el hermano. ¿Y se lo pudo ubicar al hermano? No, tampoco. Ah, es muy japonés, muy lindo. Muy japonés, ok. Muy lindo. Y después todavía no lo leí, pero este es un libro que tengo en la mesita de luz, que la otra vez Cari me preguntaba, el libro de la mesita de luz, sí, que tiene Ana, que es Ricardo Piglia. Aprovechémoslo mientras todavía está Ricardo Piglia, Las Tres Vanguardias, Saer, Puig, Walsh. Bueno, son todos muy buenos libros de Tana Cadencia y hay más. O sea, esta es la recomendación que les hago para los que no tienen la posibilidad de tener una librería cerca. Para los que tienen la librería cerca, quieren leer otras cosas buenas, pero no tienen los conocimientos para ir y seleccionar del universo de oferta de la librería qué libro puede pero leer. Pero no tener la oportunidad de una club de lectura a distancia, ¿no? Que una persona en cualquier lugar del país pueda participar. Bueno. Totalmente. ¿No? Las mismas recomendaciones. Y además, en Salta o en ¿pedís dos y te mandan tres? De Eterna Cadencia, por ejemplo. Tienen que estudiarlo editorial. Bien el sitio porque ellos van cambiando los beneficios, claro, las ofertas, promociones. Y además las posibilidades de comprar, pero cada uno, de acuerdo a su necesidad, tiene que investigar en el sitio y ver. Sí. A mí lo que me parece más encantador de todo es que todos los meses tengas un libro que es un libro sorpresa, que vos nunca te lo hubieras comprado y que es una maravilla. Que son escasos, que son los libros raros, serían los rare, no son lanzamientos nuevos, pero no son mainstream. No aparecen no son los que te van a aparecer, exactamente, no son los que te van a aparecer en la vidriera de las librerías, claro. Exactamente, que te hacen las torres de libros para que vos lo veas. Sí, eso sí.